Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maite y espero que se encuentren muy bien en casa. El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, a través de Niños con Arte, compartimos con ustedes el taller Sensaciones y Colores. Un taller en que les invitamos a explorar los colores a través del libro Colores de Herb Tullet y también a conocer la visión que tenía el artista Kandinsky sobre ellos. Los invitamos a pasar un rato en familia y compartir esta actividad que queda a cargo de Carla Ibarra y Linda Altamirán. Comenzamos. Bienvenidos, exploradores del mundo. Nosotras somos Carla y Linda. Y estamos listas desde este maravilloso lugar donde también viven los colores. Los colores, estos seres increíbles, inimaginables, que vuelven nuestra vida tan grande, que cuentan emociones, sabores, sensaciones, tanta alegría. Por ejemplo, imagina que estamos en un cuarto de color azul, 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 azul. Podríamos sentir frío o quizá también sentirnos muy tristes. El amarillo, el color que te provoca alegría, el color del sol. Pero también está el rojo, el color que te pone alerta, el color favorito de Carla. También para que nos cuentes tú cuál es tu color favorito. Sí. Rojo, alto, salida de emergencia, por allá, corre, corre, corre. Pero también cuando corras mucho, como Carla que estuvo corriendo mucho en la mañana, se puso roja, 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 como un tomate. Pero también podría representar el color del enojo. Y cuando veas que alguien está muy enojado y se puso rojo, pues salte corriendo para que no te asustes. Y de eso se trata la cápsula del día de hoy, de cómo los colores nos hacen sentir cosas, hasta nos pueden traer recuerdos. Y para eso les queremos presentar un muy divertido libro que se llama Los colores son mágicos, son divertidos, los conoces, a cargo del autor Herve Tullet. Él es un señor muy divertido que nunca dejó de jugar, sigue hasta ahora jugando, y pues les vamos a presentar el libro para que lo conozcan. ¿Listos, chicos? ¡Comenzamos! Colores. Presiona el círculo gris y verás cómo se acercan. Ahí están, y al principio son un poco tímidos. Presiona una vez más. ¡Pip! Ya están aquí, pero aún faltan algunos. Presiona una última vez. ¡Pop! Muy bien, ya están en todos lados. Pon tu mano encima y cierra los ojos y cuenta hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Oh, fantástico! Ahora tienes una mano mágica. ¿Seguimos? Comencemos con la gran magia. Llamemos a los materiales que Carla ha preparado mágicamente. Tiene tres colores, los tres colores reyes, rojo, amarillo y azul. Puedes usar la pintura que tengas en casa, dactilar, acrílica, de cartel, cualquier pintura nos ayudará muchísimo. También necesitaremos una servilleta porque usaremos nuestros dedos para pintar. También, y muy importante, hojas, no demasiado delgadas, porque la pintura es muy húmeda que se nos puede romper para jugar más cómodamente. No traiga solo una, traigamos varias para hacer más dibujos y exploraciones fantásticas. Teniendo todo esto listo, pues comencemos nuestra aventura. Toma con tus dedos un poco de azul y frota el amarillo. ¿Lo ves? Ahora, toma un poco de rojo y frota el azul. ¿Qué te parece? Toma ahora un poco de amarillo y pinta sobre el rojo. ¡Listo!
Se ve muy bien. ¿Lo recordarás? Si agitas el libro hacia todos lados, ¿qué sucederá? ¡Bien! Si frotas con tu mano los colores por toda la página, ¿qué ocurrirá? ¡Guau! ¡Ah! ¡Asombroso! Esto parece magia, qué increíbles mezclas se hicieron. Y es muy bien sabido que los artistas utilizan las sensaciones que dan los colores como un lenguaje con el cual te hablan a través de sus obras de arte. Por eso les queremos platicar de un artista que tenía un muy peculiar sentido de percepción. Él se llamaba Vasily Kandinsky. Vamos a conocerlo. Dicen que cuando Kandinsky oía una trompeta, lo veía todo amarillo. El artista tenía algo llamado sinestesia. Sinestesia, palabra poco común. Se trata de un fenómeno mental que consiste en mezclar y confundir los sentidos, por lo que pueden pasar cosas tan mágicas como ver colores al escuchar algún sonido o leer alguna palabra. Evidentemente, Kandinsky utilizó este superpoder para desarrollar una pintura que casi se escucha, que produce sonidos, pues está llena de musicalidad, ritmos, armonías. Ahora, intentemos usar los colores tomando en cuenta lo que percibimos de ellos, tal como hacía Kandinsky. Prepara otra superficie para pintar. Otro lienzo en blanco y tus pinceles. Tráete tus colores y vamos a experimentar con los sentidos. Rojo. El rojo es un color ardiente con un carácter inmaterial e inquieto. Recuerda la alegría juvenil, pero en tonos oscuros simboliza la madurez. Se asemeja a los tonos claros de un violín. Amarillo. Este color irradia desde el centro. Parece que se acerca al espectador o que se sale del cuadro. Es inquietante y evoca al delirio. Su sonido es el de una trompeta o un clarín. Azul. Este color se mueve de forma concéntrica, como un caracol en su concha. Parece que se aleja del espectador. Es un color puro e inmaterial. Y su sonido se asemeja al de una flauta, un violonchelo o un órgano. Blanco. El blanco representa un mundo donde desaparece el color material. Da una sensación de alegría pura. Es un silencio lleno de posibilidades, una pausa musical. Negro. Es el color de la más pura tristeza, por lo que es apagado e inmóvil, evoca la muerte, la nada tras apagarse el sol, es el silencio, la pausa completa tras la que comienza otro mundo. ¿Qué te pareció esta experiencia? Cuéntanos cómo te hace sentir a ti los colores en los comentarios. Cuéntanos si te emocionaste mucho y tu color favorito. Si te gustó esta maravillosa aventura, por favor darnos like y ayúdanos a compartir. Para seguir jugando todos juntos con los colores. Y no olvides seguir viendo la programación que Conarte Nuevo León tiene para ti. ¡Hasta pronto!